estoy suplicando, dame una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De venir a faltarme respeto cuantas veces tú quieras. Miguel, yo estoy casada. Yo estoy con un hombre que lo ha entregado todo. Todo para que yo esté con él, ha sacrificado su vida por mí. Por Dios, tú no puedes venir a deshonrar el lugar donde yo vivo con él. No te lo permito, no enfrente de tu hija. ¿No te das cuenta? ¿De qué? ¿De que estamos condenando a nuestros hijos a ver a unos padres infelices? No digas eso. Te lo digo y te lo repito. Yo me niego a sacrificar mi vida, a que apagues la tuya con tal de hacer creer a nuestros hijos que tienen una familia estable. Eugenio me tiene a mí, tiene a Ignacio. Y el hijo que está esperando Imperio me tiene a mí. Así como, como Eugenia, es parte de mí y siempre lo va a ser. Miguel, ¿por qué me haces esto? ¿Qué más quieres? Tú deberías estar de cabeza en los tribunales tratando de sacar a Imperio de la cárcel. ¿Por qué me estás torturando? Porque te quiero, Valeria. Te quiero y esta es la única forma que tengo de enfrentar esto. Mírame. Dame estas horas. Dame estas horas para entender que no es posible estar juntos. Fuimos felices, fue cuando nos amamos. ¿No entiendes? Es el destino. El destino es que esa mujer que está esperando un hijo tuyo es inocente. Sí, porque ella no fue la que me mandó a matar, como nosotros pensábamos. Fue Marilyn la que me atacó. ¿Lo haces para protegerla? No, Miguel. Marilyn lo confesó y no podemos hacer nada. El destino es que tú seas ahora el hombre que duda, el hombre que se aparta de la mujer que lo ama, el fiscal que condena. Y sea yo ahora quien señala, la que inició el proceso para meter presa a mi mamá. Valeria. Ese es nuestro destino. Un círculo vicioso que no nos deja respirar, que nos atrapa. Porque eso es lo que hay entre nosotros. Nada. Pasado, demasiado pasado, Miguel. Quizás si cierras los ojos, si imaginamos que el tiempo no pasó, imaginamos que nos acabamos de conocer, como ese día cuando entré a esa habitación y se cayó ese vaso y yo toqué tu mano y me atreví a tocarte a pesar de todo. Me da eso, Miguel. Valeria. Y unos días más tarde, yo no me atreví a decirte mi nombre. Y tú tocaste mi cara. Como necesitaba de saber, de entenderme. Valeria. Nadie me habló así. Y nadie me hizo sentir así. No puedo, Miguel. No puedo. Vete, por favor. Lo veo. Nosotros terminamos así. Este es nuestro fin. Se acabó. Mejor decirnos adiós. Salve Imperio. Ella es tu príncipe. Yo no. Yo no. Regaré de flores cada paso tuyo. Y del pasado solo quedará un murmullo. Todo a la primera suele ser perfecto. A veces necesitas un segundo.